La presidenta del DIF municipal, Karina Quintero, rindió el informe anual de proyectos y actividades ante la presencia de cientos de personas reunidas en la cancha de la preparatoria de Río Verde. A la gente que necesita DIF y que por eso acude, porque no van a que les digan que no. El no, ellos ya llevan la necesidad. El no, ellos ya lo tienen. Van a DIF por una esperanza. Y esa la han encontrado a partir del 1 de octubre de 2021 con nuestro equipo. Tal evento fue encabezado por la titular en compañía de su esposo, el alcalde municipal, Arnul Rubio Román, a quien agradeció su apoyo y compromiso. Que se ha conformado con un gran corazón, con una gran amabilidad, y pues eso se ve hoy en este fervor de este informe del gobierno. Las hace él. Y yo tu compromiso lo hice bien. En el acto estuvieron presentes los clubs de la tercera edad del INAPAN y familias beneficiadas por los programas que ofrece el organismo, quienes compartieron testimoniales. Agradezco la asistencia y el apoyo a las y los representantes de cada uno de los organismos de asistencia social de municipios de la región media y personas representativas. Por supuesto, a mi esposo, el presidente Arnul Furriola Román, que siempre hemos recibido apoyo de él y sobre todo mucha motivación. Hemos creado un video estructurado en 4 ejes que les presentaremos a continuación para que conozcan las obras, acciones y servicios a favor de la familia de Río Verde. El alcalde Arnul Furbiola, por su parte, en su mensaje pidió públicamente a las y los regidores del ayuntamiento para que en el siguiente ejercicio puedan duplicar el presupuesto para el DIF. Desde la zona media, Xochitl Morales, Noticieros, Canal 7.